Después de luchar durante semanas, por fin hemos conseguido acabar con Drácula. Pero hemos tenido que pagar un alto precio. Quincey se está muriendo ante nosotros y no podemos hacer nada más que acompañarle en su muerte. Mina se ha salvado, pero ¿por cuánto tiempo? La sangre del vampiro corre por sus venas y aunque las marcas de su cuello hayan desaparecido, quién sabe si algún día volverán a aparecer. Porque pese a que todos hemos visto cómo desaparecía Drácula, ninguno de nosotros puede afirmar con certeza que realmente hemos conseguido vencer al monstruo. Subesita. Jonathan, perdona mi escritura porque mi mano tiembla. Me cuesta tanto sujetar la pluma. Esta mañana, después de que te fuiste, sentí una especie de vértigo. Salí a tomar el aire y cuando levanté la vista me encontraba en Carfax. La antigua mansión de Drácula me había llamado como si él hubiera vuelto y me quisiera de nuevo. En el momento en que te escribo, ya no puedo controlar esta fuerza que me atrae. Voy a tomar el primer barco para Transilvania. Siento que debo volver al castillo. No tengo elección. Debo saber lo que me pasa. No intentes seguirme. Tu presencia solo complicaría las cosas. Perdóname, Mina. Vale, venga, te perdono. Siward, amigo mío. Mis temores más profundos estaban justificados. Esta mañana, Mina se ha vuelto loca. Ha decidido ir sola a Transilvania. Parece ser que Drácula ha vuelto. ¿Puedes hacer algunas averiguaciones en Londres para saber si la amenaza es real? Si fuera así, tendríamos que encontrar nuevos aliados para continuar luchando. Ten cuidado y sé prudente. Yo salgo ahora mismo tras las huellas de Mina. Solo me lleva unas horas de ventaja y espero encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Guay, una línea recta. Como hubiese en medio una montaña, un barranco, se la comí. Bueno, pues fijaos como mola. Tener un mola. Este efecto que mola mucho. La sensación de que está todo hecho en 3D. Aunque bueno. Tú y yo lo sabíamos, ¿no? Que todo es una imagen, pero mola mucho. Cromwell 1111. Comenta esto, lo ha doblado Putin fijo. Marteto Putin, Marteto Putin. A mí esto me impresionaba. Yo sé que hoy en día, pues cualquiera dice eso, una imagen en tres dimensiones, que da la sensación de que en 3D, pero no. Mola mucho. Creo que es más atractivo que lo que presenta el presidente aquí, que a base de vídeo, a base del full motion vídeo, ¿no? Famoso de esta técnica viejuna de los vídeos, de activar vídeo. Y también tenemos que ir con mucho cuidado y explorar, pero tiene mucho más sentido que el tema de los vídeos que te vuelve muy loco. Y al menos lo que es el espacio está bien representado por la técnica y mola bastante. Dos ojazos me llevas. El éxito. Los éxitos. Ahí soy. Me acaba la lenta. A lo. Métele, métele contra la gorda. Uy, uy, uy. Pelado con escalón. ¡Oh! ¡Qué moza! ¡Qué hermosa! Forastero, sea bienvenido a mi modesto albergue. Espero que esos dos patanes no le hayan hecho daño. No sé qué mosca les ha picado. Pero en fin, debe haber hecho un largo viaje y la noche ya está muy avanzada. Caliéntese cerca de la estufa. Si necesita cualquier cosa, estoy en la cocina. No duden en llamarme. Está usted en su casa. Se le va en la nuca. No tiene animaciones. Si las tiene son una cosa muy, muy rara. No recuerdo que tuviese animaciones. Pero ahora yo prefiero esto. Obviamente va en cuando me invitan alguna cinemática así chula. Que lo de mediante aquí. Una solución chula para evolucionar el tema de la aventura gráfica. Vamos a ver este que está haciendo. Está haciendo viejo, que come.
¿Un gancho? A ver, dame de lo que estás bebiendo. Creo que no lo he hecho bien. Mejor puedo hablar con Anne. Voy a probar botones. Le he dado al triángulo. El triángulo es el menú. El menú de ítems. Vale, con este no. O no podemos hablar o no podemos hacer. Yo creo que mola bastante. Abuelo multimedia. Comenta, bueno, os dejo hasta mañana o cuando sea posible. Sí, sí, hasta mañana, abuelo multimedia. Muchas gracias por pasarte por aquí. Me agradezco mucho. Va a caer dentro. Este juego no es sencillo, ¿eh? Necesito una llave y no la tengo. Listo. Y esta puerta la puedo abrir. Es la misma siempre. La misma puerta siempre. La maldita puerta. A ver aquí. No tengo, si tuviese la llave. No se abre. No, no. Ah, vale, el menú es con el... Mira, no tengo la llave, pero pues venga, bueno. Bueno. Bueno, falta. En realidad es una aventura gráfica normal y corriente, chulo. Es muy chunga, ¿eh? Muy chunga, ¿eh? Bueno, la boca chunga. Madre mía, pero... Creo que está cocinando. Un poco de miedo. Vamos a salir de aquí. No, no podemos hablar con esta, ¿no? No, no ha dado la llave o la habitación. No ha dicho nada. Yo soy por arriba. Le pasa como expediente X, que necesita direcciones perpendiculares. Pero aparte de eso, esto de que podamos mirar a cualquier sitio. Y luego estas transiciones que a mí me encantan. Podemos mirar a los lados y no es la solución de expediente X, que es cargar una imagen o un vídeo cada vez. La única pega de esto es el tema de las animaciones, que no tiene. Fijaos, ¿no? Qué inmersivo es esto. Recuerda un poco al Myst. Creo que la técnica esta es la misma que la del Myst. Bajan a la dimensión. Aunque no sé yo si se hizo desde el principio. Cromwell 1111. Comenta, las transiciones son como las del Seven Guest. Seven Guest tiene séptimo invitado. Ah, imaginaos, si empecé esto iba rápido, porque un disco duro siempre es más rápido que un lector. En PlayStation, imaginaos, tiene que cargar las imágenes, los vídeos del CD. Ha tardado un poquillo, había que tener un poquito de paciencia. Luego hablan de... Hostia, no. Bueno, eso no. Aunque te quedas con la mano, ¿qué? ¿Eh? Ah, que para llegar a algo que me haya arriba. Hay algo, ¿no? Bueno, pero... Hay algo ahí. No sé por qué he hecho eso. A ver. No, Dios, no, Dios. Hay algo en el suelo. No me puedo agachar ni nada, ¿eh?
Dale. Dale. Don, dale. Aquí hay que ir con mucho mimo y hacer lo mismo con el expediente X, pero aquí al menos la cosa un poquito más clara, esta puerta donde nos lleva. Que eso debe subirme al techo, si por la buena no puedo, prohibido. La cama, con su ajito. Falta un poquito de tomate y pimiento. La cosa buena. Vamos a ver, vamos para la cama. Como en la canción de Siniestro Total. Los ajitos, nuestro crucifijo, bien, correcto, todo correcto. ¿Por qué me subiría ahí? No sé, ¿tú qué ves? ¿La lámpara de aceite? Y este, ¿cómo he visto eso? No puedo, necesito algo, ¿no? A ver. ¿Qué hemos cogido? Ah, un pomo. Coge el pomo. Ponlo ahí. Muy bien. Pero así empieza el juego. Ni misterio ni nada. Y directamente al meollo. A subirnos a los techos. Yo creo que esta técnica pues mola más que la de Expediente X, lo que pasa es que no tiene lo que tiene Expediente X. Ya es por la aventura de ellas, que es una especie de que... No sé qué es esto. ¿El sistema de poleas para qué? O sea, realmente... Esto sería como el juego que yo he criticado de Oscar Faraway, este no me gusta mucho. Pero más o menos exactamente la misma técnica, solo que Faraway son pulsos, es un mundo en 3D. Y estas son fotos. Espérame un segundillo, y eso no puedo mirarlo. Voy para allá. Y aquí a la izquierda... ¿Cómo veo, no? Bueno. Vamos a terminar de investigar... esta parte. Aquí no puedo hacer nada. Aquí hay que colocar algo. Si deja el botón, a ver, ahí hay como chila, ¿vale? Cacota. Qué época, ¿eh? Menos mal que hemos nacido una época con agua corriente. Vale, esto está cerrado, esto. Vamos para allá. Para acá. Y en el mueble no habrá nada en los cajones. No sé qué hay que poner en el mecanismo. Animación de bajar escaleras. Cuidado. Que bien baja el hombre. Voy a hablar con la mesonera del grano gigante. Que por aquí no veo yo que haya cosas que investigar. Claro que tenemos que coger algo de ahí. Pero de hecho, tengo que andar al centro de la habitación para llegar
hablar con esta mujer. No puedo hablar con ella. Oh, el pomo me lo llevaba yo. A lo mejor el pomo lo puedo utilizar. O a lo mejor el pomo lo tiene que usar arriba para la compra. ¿Qué pone? Eso es para. Ah, que se puede. Las conversaciones son. Señora, debo ir al castillo lo más rápidamente posible. ¿Al castillo? Es tarde, está lejos y los caminos poco seguros. Debe estar agotado. Olvídese del castillo por esta noche. Voy a prepararle una habitación y mañana hablaremos de todo esto. Mañana será demasiado tarde. Tengo que ir lo antes posible. ¿Tiene que ir realmente? Hoy es la víspera de la festividad de San Jorge. Cuando la campana suene a medianoche, todo el mal del mundo se adueñará de la tierra. ¿Sabe a dónde va y lo que se va a encontrar? Esa señora es un hombre. Quédese. Quédese aquí por el amor de su madre. Sí, la uña tiene más bonita. Señora, debo ir al castillo lo más rápidamente posible. No quiero ir al castillo. ¿Al castillo? Es tarde, está lejos y los caminos poco seguros. Debe estar agotado. Olvídese del castillo por esta noche. Voy a prepararle una habitación y mañana hablaremos de todo esto. Mañana será demasiado tarde. Tengo que ir lo antes posible. ¿Tiene que ir realmente? Hoy es la víspera de la festividad de San Jorge. Ya lo sabemos, sé que me equivoco de botón. A medianoche, todo el mal del mundo se adueñará de la tierra. ¿Sabe a dónde va y lo que se va a encontrar? No, por favor, otra vez esa cara, no. Quédese aquí, por el amor de su madre. Cuando pone eso, es que tenemos la conversación. Vamos a hablar con el tío de la sopa. Vamos a hablar con el tío de la sopa. Y una especie de sopa. A ver, este que no. Cromwell 1111. Comenta esa quiere US Arte para el puchero de mañana. Quizá, porque va a decir. Desearía ir al castillo. ¿Cuál es el camino más corto? Al viejo castillo. Pero si está deshabitado desde la desaparición del conde. ¿Qué vas a hacer allí, extranjero? No tengo tiempo de explicarle, pero es importante que vaya al castillo lo antes posible. Deberías esperar a que llegara el día. El camino está lleno de trampas. Quizás te enfrentes a peligros que no puedes ni imaginar. Quédate conmigo y bebámoslo, es lo mejor. No puedo. Es una cuestión de vida o muerte. Como quieras, joven. Nos llevan a la puedes ir por el viejo puente detrás del albergue, pero no es seguro. ¿Es realmente el único camino? En todo caso, es el más rápido. Bueno, podemos poner esa en el plan. Pero bueno, pues vamos a coger ese camino. No tenemos ningún motivo para no cogerlo, ¿no? Me ha dicho por detrás. Venga, vamos para allá. Supongo yo que por aquí tiene que haber alguna forma de llegar a la parte de atrás. A lo mejor tenemos que salir. Visto aquí a la izquierda, creo que hay una escalera o algo. Vamos. El ruido. Estamos en la calle. Se hace caca. ¿Cómo? ¿Cómo encender esa vela? No tengo mechero. ¿Y esto es por donde hemos entrado? No. Esto no va a la parte de atrás, esto va abajo. Es que no veo nada, necesito una vela o algo. Que es precisamente lo que antes investigaba por aquí. A
Ahsoka barra baja el barra baja grande. ¿Qué pasa, tío? Comenta buenas, Buo. ¿Qué pasa, tío? ¿Eso qué es? Lo que siempre he querido. Un catalejo para... mirar a la... a la madame que hay aquí. Tan guapa. A lo mejor la veo desvestirse. Ahsoka ha llegado como mejor momento. Prohibido. Porque no tengo... ¡Ay, mira! Hay una vela ahí. Claro, para iluminar esta zona. Bueno, vamos a usar el catalejo. Vale, pero bueno, vamos a echar un vistazo. Ahsoka barra baja el barra baja grande. Y concurro nuevo. Comenta aquí concurro nuevo. Aprendiendo de cero. ¿Sí? Pero vale, interesante. ¿Te mola? ¿Concurro nuevo? Pero yo creí que estabas bien instalado en el dólar. Yo creí que estabas en tu mansión, ¿no? Como esos que salen. Ahsoka barra baja el barra baja grande. A ver si este fin de puedo jugar algo. Comenta a ver si este fin de puedo jugar algo. Vale, vale, vale. Bueno, pues espero que te vaya muy bien el curro nuevo. Espero que sea algo que te llene. Y si no, al menos que te pague la factura. Sí, es el caso. Muchas veces tenemos que coger curro nuevo. Pero si es para mejor. Ahsoka barra baja el barra baja grande. Comenta, me pagan más, jajaj, soy un mercenario. Coño, pues te acepto de puta madre, enhorabuena. Enhorabuena. Vamos a poner el catalejo arriba. Pues el juego de esta semana, yo no sé si tú lo has probado alguna vez. En su época no lo probé en mi vida. Lo estoy jugando ahora, no me disgusta, está bien, es un simulador puro y duro. Se llama Airborne Ranger. De Microprose y a un simulador de Ranger de soldado de la Legión de Estados Unidos. Lo que pasa es que no tienen cabra, eso es una mierda. Yo he conseguido terminar la primera y casi terminado la segunda. El barra baja grande. Bueno, comenta, no lo he jugado nunca, no. Mañana, yo te aconsejo que mañana, cuando lo vuelva a jugar yo, mañana viernes, si tienes un momentito y si no, mírate el vídeo de hoy, de cómo lo he jugado yo, porque intuitivo del todo, da la sensación de que lo es, pero no, no es tan intuitivo. No es complicado, lo que pasa que bueno, tiene una jugabilidad adulta, no es para adolescentes ni para niños. Lo he hecho un vistacillo como lo he jugado yo hoy, o ayer, bueno, hoy mejor, porque he descubierto dos teclas más, las teclas que me faltaban. Y he subido en el grupo del Reto Amstrad un mapa con las teclas. Vale, y las instrucciones. Si te das que leer. Ahí. Ahora tengo que volver a poner en manilla. El. ¿Cómo? A ver, vamos a poner. Está chulo el juego, ¿eh? No está malo. Yo no recuerdo muchos títulos que tuvieran mecánicas de sigilo. Lo único que le falta al juego es una especie de historia. Y además, tienes que jugarlo en fácil, no lo vayas a jugar difícil. Jugarlo en fácil y luego las misiones te las vas pasando en orden, pasándolas en orden y se va sumando los puntos. Son puntos de medio. Barra baja, el barra baja grande. Comenta, parece complejidad. Si no, 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 no te creas. Y por eso te digo, te aconsejo, bueno, que al leerte las instrucciones, pues bueno, así aprende algo de historia, que te viene bien siempre a ti. Broma, vale. Pero mira por ejemplo cómo jugaba hoy, que he hecho una buena puntuación respecto a la última. He descubierto cómo correr y utilizar alguna arma. ¿Eso qué es? Ah, sí. Están vendiendo droga. ¡Ajo, adulterado! El puente por el que tengo que pasar, en vigilancia. Ahsoka barra baja, el barra baja grande. Comenta, luego te veo en diferido. Claro, no, lo coge, le echa un vistacillo. Bueno, lo digo porque no... Si por lo que sea no puedes ahora, que es normal. Porque tienes que comer y dormir, descansar para tu nuevo trabajo. Y hasta muchos dólares. Está en Andorra. Está en Andorra. Ahsoka, el andorrano, su hacker Doctor y su hacker wife,
Seguro que a Ahsoka le gusta hablar con todo el anglicismo. ¿Hay algo? No. Bueno, he mirado lo del puente, pero lo del puente me parece que te puedo pasar perfectamente. Creo que voy a bajar abajo, voy a intentar ir al castillo. Hay algo por aquí, a lo mejor hay algo por aquí. Vamos a salir del hostal este de mala muerte. Nos vamos al puente. Venga. Vamos. Supongo yo que la versión de PC pues tendrá mayor resolución y... No, es que esta versión a mí me... Es como... Son entrañables. Malo que no teníamos PC en ese momento. Malo, PC en aquella época era muy caro y era un poco timo, ¿eh? Estaba perfectamente la 150 o por ahí. Y el PC en 3 meses se quedaba anticuado, que decía tú, pero si no me ha dado tiempo ya. Estaba ya anticuado. Vale, a ver, ¿dónde estaba el bosque? Por aquí. Vale, aquí es lo que yo me critico mucho a Expediente X. El sistema de vídeo hace que te vuelva y de fotos y de imágenes, con unas poquitas animaciones, te puedo andar por aquí. Bueno, adiós, que necesito algo para alumbrar. ¿Y esto a dónde voy por aquí yo? Creo que tenemos que coger cerilla. Aquí hay. Creo que no tengo nada aquí, ¿no? Necesitamos como empujar algo. Empujar algo. Lo que no me gusta de Expediente X, que a mí no me disgusta tampoco el sistema de vídeo. Grabaron prácticamente un episodio para hacer el juego. Una peliculilla para nosotros. Tío, eso está muy duro, ¿no? No nos han dicho que era por detrás, de la dentro. Esto no es por detrás. Yo he visto todos los capítulos de Barrio Sésamo y esto es lateral. La parte derecha. ¿Alguien ha visto todos los capítulos de Barrio Sésamo? Que me diga si esto es la parte de atrás, porque esto no es la parte de atrás. Pues ahí está el puente. Esto no es por detrás. Me he engañado. A ver, el caballero este, que lo que pasa conmigo. Así me deja. ¡Lárgate! ¡Y no vuelvas más! Te huele el aliento a la cabra del monte. ¡Lárgate! Pero no puedo hablar y contigo. ¡Y no vuelvas más! Porque le falta un ojo, ¿no? Sí, le falta el ojo izquierdo. O sea, no puedo hacer nada con este tío. Hay que quitarlo de en medio. De ahí... No podemos investigar nada por ahí. Por aquí. Fíjate. Lo de Putin. Un segundo. Y aquí tengo que gran control. Tengo unas ganas de volver a probarla. Solamente los más viejos del lugar. Ahí. Entenderán. Tengo, ¿no? Tengo la paella. ¡No! Lo. Podemos jugar un ratejo este y después nos ponemos con el expediente. Tío, me voy a poner la aventura gráfica esta. Yo mismo, bueno. Ya que estamos fuera, vamos a aprovechar. A ver. O sea, por ahí abajo podemos entrar en algún sitio secreto. Espero que no sea la habitación de la dueña de los talentos. ¿Sabe el nido que puede dar eso? No va bonito. A ver si por la parte izquierda hay algo más. Vamos a seguir por aquí. ¿Por aquí no puedo seguir? Bueno, vamos a volver por aquí, a ver si encontramos algo. Gracias.
Cromwell 1111. Comenta esta el pack completo de todos los juegos por 2 euros en Steam. Ya bueno, pero yo no quiero jugarlo en inglés. Creo que no está en español. Puente. Lacus. ¿Pone Lacus? Puente, Lacus. A ver, ¿podemos ir directamente por aquí? No, por el camino que vino antes. Ah, ¿puedo ir por aquí? Al puente. Vamos a intentar. A ver si nos encontramos. No sé, con los lobos. Nos pueden matar, ¿eh? Y que estos pueden morir igual que en el expediente aquí. He perdido. ¿Me cuelgo en una casa o cómo es? Vamos a seguir por aquí. Vamos a llegar al tío este, me parece. Tanto camino para llegar al hombre este de... Sí, ¿se ha ido? No, está ahí. Tiene que estar ahí. Vale. Puedo hablar con él. Pues vamos a ver si nos dice... No va a hacer nada. Pero si es que ya que estoy... La cuestión de saber, ¿vale? ¡Lárgate! ¡Y no vuelvas más! De puta. Vale. Tengo un problema de acné. Vamos a investigar la otra zona. A ver si hay algo guay. Corre. Quieto. De por dónde he venido yo. Ostras, bueno. No sé a dónde voy. Está acá la casa. Es un cementerio. Corriendo la Draculina. Está castillo, se tendría que dar desde aquí. O sea, no se ve. Okay. ¿A que no tiene español? Algún gilipollas dirá, no, es castellano, joder, que no, hostia, acá es español. Es castellano, habláis castellano, está en castellano y en catalán. Sepa igual a los dos idiomas. Son dos idiomas provinciales, por lo visto. Lo que uno se habla en todo el planeta y el otro lo habla en una provincia de mierda. Que no es de mierda, que es una provincia preciosa. Como yo que tendrá alguna mujer guapa, pues. Una mujer guapa. Que la hay. Y lo sé, en Cataluña hay mujeres guapas. Pensé que mi experiencia se reduce hasta los 14 años, creo que fue la última vez que fui. Lo he comentado, ¿no? Que yo de pequeño iba todos los veranos, me pasaba allí casi 2 meses, llorando al mar. Vámonos para la pensión del tío Paco. Por aquí, la pensión. Pensión por ahí. Pidiéndolo por ahí. No soy catalanófobo, al contrario. Yo tengo familia. Pero me da mucho coraje, ¿eh? Lo de la gente estúpida, los propios periodistas. En vez de decir español, hablan de castellano. Es que son. O sea, que decir castellano implica ideología. Ir en contra de. Pero bueno, eso sobra ahora, ¿verdad? No debería de hablar de esas cosas. No sé. Estamos aquí en medio de la nieve, solo, pasando más frío que un mendiguillo. Rollo chico.
ahora tenemos que buscar la herida. Pregunta, ¿esta tienda no la pagamos? ¿No la pagamos? Tenemos el pomo, a lo mejor puedo utilizar el pomo aquí. Pero esto tiene manillado, lo que tiene es una llave como camión. Una llave, tendré que buscar bien. El sonido está muy bien. Bueno, y esta mujer no me puede prestar una cerilla. Llevaba meneando eso. Cerilla por ahí. Te la has quitado. Bueno, vamos a investigar un poco más por aquí, a ver si encuentro algo. Yo creo que tenemos que buscar cerilla. ¿Y este hombre que se ha ido? Busca de Drácula sin cerilla, siquiera. Un bocata de chorizo ni nada. Porque tengo que ir corriendo. De Drácula. Voy a matar en sorto. Hombre, debería llamar un alma. Un arma. Si he dicho alma. Alma. A ver, vamos a mirar bien. Y esto no se puede buscar. Yo no enciendo la luz, no puedo. Algo la caja de familia, bajar por aquí. Encienda la luz. La de la chica. Pero pues aquí hemos acabado. El puente no lo podemos cruzar. Hay una especie de habitación o algo que tendríamos que acceder. Ahora. Aquí, a ver. Vale, esa misa la podremos. A lo mejor en esa misa hay algo. ¿Por qué me pone esto? No, no me pone. A ver si puedo mirar a la mesa, a ver si hay alguna cosilla web por ahí. Una vela encendida. Vale, pues por ahí no puedo ver nada. Vale. En la mesa de al lado de este hombre. Vámonos para arriba y a ver si podemos investigar algo.
Porque no hay más puertas, ¿no? Solamente esta. Sí, yo creo que sí. Hay una habitación nomás. No sé el negocio que van a hacer con esto, pero. No vengan dos. Yo creo que en algún momento pasará algo. Tendremos que mirar por el. Obvio. Y abajo no. A ver si hay en una esquina o algo. Abajo la almohada. Aquí arriba da un poco, ¿eh? Algo que la parte. Bueno, a ver si aquí a la derecha en la cama hay algo. Y nada, así yo tampoco. Vale, pues ahora mismo podríamos decir que estamos perdidos. Vamos a subir arriba, ya estoy dando vuelta. Vamos para arriba. Que aquí en la puerta ni nada. Hacía falta que lo seleccionara. Tendría que haber hablado con la mujer después de ir al puente. No sé. Y no hay nada. Pues bajamos y hablamos con la mujer. A lo mejor ha cambiado el tiempo. ¿Esto qué? A lo mejor es para que yo me ponga encima o algo. Vamos a esperar un segundillo. ¿Qué tendré que hacer con este hombre? Nada, le he equivocado de la orden. Voy a volver a hablar con la mujer. Con el hombre. Ya vi a la entrada a ver si me dan alguna pista. Lo único que me ha dicho antes. Pero no me ha dicho nada de bien. Sé que en la habitación había algo. Vale, pues venga, vamos para abajo. Si no nos dicen nada, salimos e inspeccionamos o exploramos, mejor dicho. El huequecillo ese, a ver si hay alguna forma de. Ven, chiquito, ven. Vamos a hablar con esta a ver si ha cambiado el diálogo. No sé. Hemos hablado antes, después de ir al puente. No, ha cambiado.
Este tampoco ha cambiado. Ha sido ramita. Vamos a investigar afuera, a ver si... Pues sí. Por aquí no había nada, hay un palo. Por aquí no. Ah, un segundo, ¿ves? No, sea lo que sea, no lo tengo, así que... ¿Qué es lo que necesito? Una especie de cajón, ¿no? O algo para subirme. Necesitaré para activar eso. ¿Y por qué necesito eso? Que tampoco tengo motivo para... Y por aquí no he visto nada, ni el cementerio. Pero estos juegos son así, ¿eh? Son relajados, son para que explores. Nadie te mete prisa. Bueno, vas a Crowell. Algo para abrir esto. ¿Qué necesitaré aquí? Una palanca. Porque con las manillas este que llevo no me da. Si yo selecciono esto, hace algo esto. Bueno, pues por aquí ni nada. Tenemos que mirar otra vez en el cementerio por si hay algo. Y es que no podamos hablar con este hombre. ¿Qué tiene? Vale, vamos al cementerio. Ahí es el cementerio. Un momento, aquí había... El cementerio, ¿no? Es el cementerio. El cementerio. Oh, se quedó la vuelta. ¿Era un puerto? Esto no. Metallic, ¿tú qué le echas? Vamos para allá. Otro, esta otra zona, pues. A Metallic. Es lo que siempre he querido, ser un Metallic. Hace de Metallic. Pero. Te parece mucho. Cerrado, ¿va a otra zona o no hay nada más que hacer aquí? Se abrirá en algún momento. Pues Metallic, hemos descubierto otra zona del mapa. Bueno, la
Metallic. ¿Y esto qué? Metallic, que venimos de allí. Tacos. Vamos al taco. Vamos al taco, que es lo que importa, el taco. Por aquí no hemos venido. De la casa, hay un tío. Vamos a hablar con él. No creo que es un tío. Aléjate de esta cabaña o tendrás que enfrentarte conmigo. Pero bueno, creo que le pasa a ti. Son dos primos, ¿eh? Pero ¿por qué se enfada conmigo? ¡Aléjate de esta cabaña! Pues nada, hemos comido una caca. Oye, aquí nos echan todos. Encima, que soy extranjero. Aquí hay otro camino, vamos a coger este camino. A ver, ¿dónde va? Ay, mira, si hay una escalera. ¿Por qué tendría yo que venir aquí y subirme a esta escalera? Pues no lo sé, pero no voy a hacer. Soy un personaje valiente y atrevido subiendo escaleras. Todo por las vampiras. Mira, si está animada la imagen. Ah, pues mira, me he equivocado. Es lo que quieren que haga. ¿Con qué? ¿Con luz? No sé para qué es esto, pero lo tendremos en cuenta. Pues mira, han metido imágenes de esta animada. Yo pensé que por la memoria, no por la foto. Pues aquí no hay más nada. Hemos descubierto otra zona del mapa, pero se ve que no tenemos que estar aquí todavía. Déjate de esta cabaña. Maldito extranjero. Hostia. Amarga la animación de bajar escalera. Pica de dragón. Es como un estanque, que es un río, un estanque que ha hecho esto a un lago. Pues por aquí no podemos ir, tenemos que volver, ¿no? Porque a la casa no podemos ir, que nos ha dicho el hombre ese. Pasa algo. Podemos acercar, pero no nos acercamos. Vale, ¿esto qué era? Tocus, tocus. El Lacus, ya lo hemos visto. Y Aurea Corona. ¿Esto qué es? ¿Es que es la casa o qué es esto? ¿Eso qué es? Vámonos para allá. Ya. Ah, vale. Se bifurca el camino ahí otra vez. Vale, volvemos a la casa, pero cero éxito. Hay que buscar. ¿Esto qué es? Vale, esto es el hostal este chum. Quiero ir al cementerio. Cementerio. El puente no. Al lago tampoco quiero ir. ¿Dónde está el cementerio? Yendo para allá. Sí, está por aquí, es una cruz. Una cruz. Está por aquí, excelente. Esto. Cementerio. Pone clarito. Cementerio. Y esto va para el puente. Y aquí pone algo. Que hay dos cementerios.
Valvarium, que... Ah, vale, la parte aquella, vale. Un sitio como para realizar misa y cosas así, pues vamos al Calvario. Aquí ya hemos estado antes. Yo pensaba que esto era el cementerio. A ver si hay algún objeto o algo, ¿no? Por ahora, lo más que he conseguido es manillar la puerta. Y creo que eso te lo dan gratis con el juego. Descubrimiento del juego es gratis. Pringao, era un pringao. Todo español y español. No digas castellano, no digas español. No sabes ni eso. He encontrado manilla. ¡Oh, wow! ¡Viva los buenos! ¿Eso qué es? ¿Para mí? ¿Qué? Un trocito de cuerda. Oye, ¿por qué quito esta mierda? ¿Un trocito de cuerda enano? El cinturón. ¡Ah, que es una onda! ¿Una onda? ¿Para qué? ¿Puedo usarla? Va a salir al lado. Vale. No hay más nada por aquí, ¿no? Pero por lo menos hemos encontrado una onda. Onda vital. Ah, ni me molaba lo de onda vital. Por lo menos se entiende lo que digo. La mía a mí, ah. Me mea, eso que coña. Pero decía, o es una onda vital. Ay, Dios mío. Vale. Bueno, ya hemos cogido la onda, que no sé para qué. Tendríamos que derribar algo, pero... Vamos a ir al cementerio. El cementerio creo que no lo hemos visitado, ¿eh? Al cementerio, los ruidos. Cementerio tendría que estar por aquí. Tendría a mano izquierda, ¿no? No entiendo. Vale, es que. Vale, vale. Vamos a la derecha, pero hemos venido de la izquierda. Digo yo. Saquen al autor del parcemente. Buenos días. Buenos días. ¿Eso qué es? ¿Qué no me acerco ahí? Niño, no acercáis ahí, ¿eh? Hay una cosa ahí brillando extraña. Vamos a investigar. ¿Qué? No acerques a ella, niña. Yo no voy a acercar. Que no investigue todo, no me acerco. Ah, sí, me va a matar. No sé por qué, pero creo. Hombre, si lo que siempre he pedido a los Reyes Magos, un pico. Venga, o una hoz. ¿Qué? Me ha tocado. Damos una onda y una hoz. Me he quedado una hoz. Sí, sí, ahora una hoz. Qué bien, oye, qué bien. Ya somos auténticos psicópatas. Estamos armados. Y luego. Vamos a perder. Tengo que abrirlo. No. A ver, voy a grabar. Porque yo, eso que brilla, no sé lo que es.
que sí. Ha pasado de mí. Hemos jugado 38 minutos como si hubiese jugado 4 horas. Se me ha hecho larguísimo. Este juego te tiene que dar un coraje y te maten cuando has avanzado un montón, que bueno, en el fondo si te matan da lo mismo porque puedes avanzar de golpe porque ya sabes cazar, pero para esto que le eches. Caballero venciendo al dragón. Muy rico. Hay nada por aquí para coger. Nada. Esto que brilla. Claro que tengo una hoz y una onda. No se me ocurre que pueda usar ahí. A nivel gráfico, a mí me mola, tengo que mucho. Tiene detallito y es inmersivo, a pesar de que, bueno, hoy en día esta técnica pues está un poco chailla, ¿no? ¿No? El pixel art de lo que es los juegos hechos, dibujados, pues sí. Sí, esto no está malo, aunque estos son render. Mira lo que pone ahí. ¿Y la onda para qué será? ¿Será para darle? No puede ser. No, no me lo creo. El tío del puente con la onda. Deberíamos de ir darle con la onda al tío del puente. No me lo creo. Pero porque al final siempre acabamos haciendo daño a la gente. Las buenas personas que están en las puertas vigilando que no pasen barrulos como yo. Vamos al puente, que estamos con la onda. Con la cabeza. Aquí. ¿Eso qué es? Eso es... Vamos al puente. Pero vas con la onda. Era a mí que me va a matar. Lo vamos a probar. Por lo menos vamos a averiguar qué es lo que hay. No puedo usarla. Hay que hablar con este. ¡Lárgate! ¡Y no vuelvas más! Se me ha quedado ahí un pico. Fue medio o algo en la boca. Ahí, ahí, ahí. Aquí, ahí. Vamos a probar en el pozo este. Lo que llevo no tiene mucho sentido que sirva aquí. Pero lo mismo con una cuerda o algo puedo hacer. No sé. Yo no entiendo qué herramienta necesito aquí. La palanca, ¿no? La vamos a probar con esto. A lo mejor puedo hacer palanca. Y esto es una onda, no tiene sentido que la use aquí así. Pero ya que estoy. Quitamos de en medio esto. ¡Qué pigolete! Tantería para de moda pigolete, pigolete. Venga. Ahí nos pegamos. Está claro. Aquí. Bueno, a lo mejor podemos usar para que podamos necesitar. A ver, vamos a usar la hoz.
O la horca, no sé yo. Bueno, mal. No, al lado. No, aquí tampoco, al lado. Y es una tontería. O no, es una tontería. Intentamos usar la onda aquí. La onda es para matar algo a distancia. Hay pajarracos. Creo que si mato los pajarracos acá, son la única animación que he visto en otro juego. En el modo explorador. Así que. O sea, con la onda. Puedo darle con la onda. Me dan ganas de subir arriba y darle con la onda, pero. Me da a mí que tendría que ir al. Donde estaban los pájaros. Usar la onda. Aquí hay al lago. Vamos a probar a subir, ¿no? Al árbol. No, al lago no, hay que ir a el metal, a la mina. Creo que es a la mina. O la protagonista, ¿verdad? Creo que esto está cerrada la mina. No puedo hacer nada, o sea, esto se tiene que desbloquear. Me he equivocado aquí al lago. Aquí. Por aquí no se puede. A ver, mira alrededor. Que me marcan mucho aquí, me marcan la cosa esta extraña de Aureal Corona Catbona, de carbón. Eso que está colgado en la casa aquella. Tendremos que activarlo. Pero venga, no vamos a ir ahora aquí. Vamos a usar la onda con las pajarracas. Lo de los pájaros no llegan tanto porque hay que usar matar a los pájaros. Creo que le han hecho este tío. Ah. Aquí es el único sitio que hay animación. Se han gastado recursos, se lo ponen. Vamos a darle con la onda vital. Muerte a los pájaros. ¿Qué pasa este? Tengo que volver a utilizar la onda. No, ya la hemos echado al tío de la casa. Vamos a quedarnos en la casa, cambiamos la cerradura, que ya sabéis la ley. Vamos dentro. Aunque a lo mejor aquí, en este país, pues nos matan instantáneamente, como debería de ser en todos lados. La cosa pues tener que ganarte un puesto. Pero aquí no. Y a lo mejor no. Pues este hombre le salta algo en la cabeza, porque yo no sé por qué tenemos que entrar por aquí. No me han dado ninguna excusa. Ah, ya de molestarte. Al parte de mi casa. No sé si encontramos cerilla o algo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le doy qué es lo que tengo? Le doy con la hoz. Le arranco la cabeza. A ver si arranco la cabeza. Me está pidiendo, me está pidiendo.
No puedo hacer nada. He movido a este tío, pero no veo yo que aquí haya nada interesante. La casa no puedo entrar. Este no lo puedo matar ni nada. Ah, la lámpara, para quitarle la lámpara. Vale. Cromwell 1111. Comenta, pero te ha pedido algo. Lo que le he hecho me ha echado. Yo... No, nadie me ha pedido nada. Si lo único que quiere este tío es llegar al. Al castillo. Pero no sé por qué tenemos que quitar a este hombre de aquí. ¿Qué digo yo? Estoy de atrás aquí, tocando los datos, pero. No me pega una paliza. A ver si hay algo por aquí. No hay nada, no hay nada. Bueno, hemos encontrado la onda, la hemos usado. Cromwell 1111. Comenta en el cubo hay algo. No, no hay nada, ¿eh? Bueno, las sugerencias son bienvenidas, ¿eh? Si es que hay algo por aquí. A ver, hemos movido a este tío para luego hacer algo. Solamente tenemos manilla. A no ser que el manilla se pueda usar en la puerta esta. No, no se puede. Y no se puede hablar con este hombre porque no tiene razón. Palo, el palo. Vale, va el palo acá. ¿Qué es el palo? ¿Qué es un palo hoy en día? No, en serio tengo que darle con el palo a este hombre. ¿O le voy a dar? Cromwell 1111. Comenta, dale en la sesera. Palo, así. Necesita que son muy grandes. Mejor el niño mío. Tío, tiene un ojo a la virulé, ¿no? Cromwell 1111. Comenta, todo se arregla con violencia. Pero que la podía partir el cráneo. Que lo ha matado. Se la ha cargado. Pero qué viene esto. Violencia gratuita. Hombre, Dracula es malvado, pero yo creo que estos son más. Comenta pala saca. Y encima ha cogido un cuchillo. Yo creo que en todos los videojuegos somos los malos. Más desde las alzas. Vamos a seguir investigando. Un cuchillito. Cuchillito de la muerte. No, estos juegos la gracia que tienen es que son relajados. No voy a intentar usar el manillar, no. Manillar lo voy a intentar. Necesito algo más. Mira, el cuchillo. Será para. Lo podremos usar para. Diseño de niveles es un poco regulero, porque, a ver, nos tendrían que dar excusas para todo esto. En algún momento, alguna pequeña conversación, el hombre esté muy apurado de lo suyo, pues se está haciendo caca, lo mataría por conseguir cuarto de baño en alguna circunstancia. Lo mataría, ¿eh? Bueno, si me veis algún día y me estoy guiñando, apartado, porque vuestra vida corre peligro. Tengo un cuchillo, lo usaré.
si algo ha dicho. No veo si mi gatita. Ay, qué gatita, se parece una ardilla. ¡Ey! ¿Ahora no puedo preguntar por la onda? Pues la onda vital ya lo sé. Esta onda estaba al pie del Calvario. Resulta muy práctica una onda. No falla nunca cuando quieres cazar o furtivear. Yo tengo la costumbre de cazar pájaros cerca del lago, mira, la copa del viejo roble. Siempre hay muchos por allí. También había un pájaro sobre el Calvario. Le habían crucificado. ¡Ah, los malditos! Cromwell, estoy seguro de que fue Viorel y su banda. Comenta furtivear. Son las almas condenadas del conde Drácula. Son bestias salvajes. Yo cazo para comer. Ellos matan para hacer sacrificios. ¿Pero para qué diablo? Desaparecieron un tiempo, pero han vuelto desde hace poco. Bueno, aquí está lo que estaba yo diciendo. O sea, cada vez que consigamos algo hay que preguntar a esta gente. Entonces, venga, vamos a hablar con la mesonera esta. Furtivear, el verbo furtivar. El verbo furtivation. Ándale, eso es todo. Esto es por culpa del influjo de la influencia. Estoy fatal. La influencia del inglés. Ellos sí que verbalizan los sustantivos. Mira, si tú tienes un coche, es coche A. Eso los mexicanos hablan así de esa forma y no saben hablar bien ni español ni inglés. Ellos mezclan todo. Ellos cochear, tener un sombrero y hacer sombrero, sombrear. Y a sombrerear. O sea, yo no. Eso. Prohibido por la RAE, decir eso otro idioma. Bueno, venga, vamos para arriba. ¿A quién le puedo preguntar yo por el cuchillo? Lo doy al del puente. No. ¿Por qué me puede ser el cuchillo? Corta el que. Pero entonces me retracto de lo que he dicho antes. Digo, señor Regulero, ¿por qué no mandaba excusa? Cromwell 1111. Comenta el cuchillo, creo que es el Bowie del vaquero. Bowie del vaquero. ¿Bowie? ¿Qué coño es el Bowie? No sé a qué te refieres con Bowie. No sé lo que significa Bowie. El arma, ¿qué hace el arma de...? A ver, el cuchillo si nos sirve para cortar algo de arriba. Cromwell 1111. Comenta el tipo de cuchillo. Bueno, no conocía. Hace falta que Cromwell haber un plan, 1111. Pero... Bowie, ya. Bowie. Claro. Explicado así. Tiene sentido, ¿no? A ver, no hay que cortar nada aquí. Y no veo yo ruedecito. Yo creo que voy a tener que hablar con el tío del puente. A lo mejor le muero el cuchillo. Y si hay que mirar esto... Que me marque una rueda. Voy a lanzar el cuchillo. ¿Qué es? ¿Una flauta? Era una... ¿Eso qué es? Tengo que buscar eso. ¿Y si le lanzo... la hoz esta? Pero ahí esto, ya lo que he hecho. ¿Y ahora uso el cuchillo para qué?
¿Para cortar la cuerda o qué? Ahora. Ahora. Mira para eso. Se ha activado todo ahora. Lo de la flauta, que le tiene la flauta, si yo tengo la flauta de esta. Sí. Para callar. Un salvaje, ¿eh? Yo creo que se lo ha cargado también. Pero no es moral ninguna. Comenta otro pala saca. Pero ¿qué justificación hay para esta masacre? Me ha culado un héroe. Todo el mundo sabe. Comenta va a matar a más gente que John Wick. Bueno, John Wick al menos le habían secuestrado el perro. John Wick al menos diferenciaba entre mafiosetes y... Hostia. Cuidado. Hostia. ¿Ha visto? El cartel se ha caído y ha dejado inconsciente a Yorga. Viorel se va a poner furioso. Tengo que ir rápidamente abajo para cerrar las puertas. Dios mío, protégenos. Real. ¿Qué va por la habitación, eh? Bueno, son ahí. Casi no me ha molado. Está abierta ahora. Está cerrado. Natural todo. Ah, ahora puedo entrar por aquí. Cromwell 1111. Comenta bueno enseñando el mostrador. Tú estás necesitado de cariño, Cromwell. Aunque la verdad, moviéndolo así, si me bebo otra botellita, quizás. Pone una bolsa de plástico y ya está. Aquí enseñando todo y moviendo las caderas. Una loca. Y este, menos mal, no lo hemos matado. Pero, hostia, que no lo hemos matado. Inconsciente. Fíjate que tenía algo. Con las botas, le quitamos las botas. Pobre hombre. Pero bueno, no sé. Hostia, que nos vamos a quitar las llaves. Pero es que somos lo peor que he visto yo en mi vida. Este es uno de los personajes más rastreros. No tiene más nada, ¿no? Le quitamos los calzoncillos y lo dejamos en pelota, que como un constipado. Este personaje está lo peor, pero... ¡Hostia! Claro, tenemos que ir por ahí para poder mangarle cosas a este tío. Y hablar con este hombre. ¿Dónde está? Estamos aquí. Cromwell 1111. Comenta y todo porque la novia se ha ido a comprar tabaco. No, la novia se ha ido a las pechotas a buscar fortuna. ¿No puedo entrar? ¿Por qué? Pero vamos a subir porque yo creo que la llave esta seguramente nos dejará coger la cerita. Siempre que sí. Claro, no podemos subir por aquí. Ah, que no puedo subir. Bueno, pues vamos al puente. Cada vez ahí. Ahora si miro atrás sí veo al hombre con la escopeta. Está para. Lo vamos a poner al puente. Lo de la flauta. Cromwell 1111. Comenta y usando el pico. ¿Pico para qué? Pero el pico... A ver, el pico lo podríamos usar aquí. A ver, vamos a usar el pico. Bueno, el pico no, es una especie de hoz, ¿no? El pico, esto no tiene forma de pico, esto es como una hoz. No, aquí no es. ¿Y el cuchillo qué ha pasado? O sea, ah, tengo las llaves. Tengo dos llaves. Una de ellas tiene que ser para coger la cerilla y encender la parte del sótano. Bueno, pues a ver si te he dejado algo. O de tabaco. Revista erótica, el interview de 1834. Que toca 1910.
qué mala suerte, necesitaba. Cromwell 1111. Comenta, en el cementerio no había un dibujo tras una reja. Hostia, que me matan, no me jodas. Corre, corre, desgraciado. Témate que no he guardado. Asesino. Mira. Vale. Vale, vamos a guardar, que más. Vale, pues por aquí no puedo seguir. Pues. Vale, tengo la hoz. La hoz normalmente. Para cortar. O para. Yo qué sé. Y lo otro, la manilla. Y las dos llaves. He encontrado un cajón dentro de la casa. Tenemos que averiguar la forma de entrar a la casa. Vamos a cemento. Que me ha dado intrigues. Es que yo he encontrado la hoja en el cementerio. Aunque me estoy dando cuenta de que los objetos se usan, ¿no? Comenta, calla la puerta esa. ¿Qué puerta? Hay una puerta por ahí con llave. Ah, la puerta de. Cromwell 1111. El tío de la porra. Comenta donde le diste con la porra. Aquí hay al laco. La va a montar laco. Vamos al cementerio. Allí que encontré la. No creo yo que sea. Probar. Espérate, vámonos al Lacus. Yo creo que al Lacus. Lacus está por aquí. No, una vez que te metes el mundillo este, este por aquí, ¿no? El mundillo este, pues está chulo, ¿eh? Está acá el Lacus. Luego los gráficos y todo eso ya no te importa una mierda. ¡Hostia! Me cago en los. ¿Qué me ha dado? Me he esperado este tío. Así puedo hablar con él. Que no puedo pasar. No puedo entrar en la casa, no puedo pasar. Hay que entrar en la casa. En el hostal. El hostal, el hotel, o yo qué sé. ¿Cómo se llama esto? La posada. Podré entrar ahora. Tengo que colarme. Se supone que yo estoy en la habitación. A lo mejor. No me ha dado el tío, ¿no? Esperaba. Que me pide algo, pero no sé el qué. Que esto no tiene sentido. Antes lo he probado, ¿no? No, no tiene sentido. A ver si tengo algo más por ahí, el manillar. No, por aquí no es. Tengo que dar la vuelta de alguna forma. Por el cementerio, quizá. Claro, un camino. Rollo de mirar a los lados y todo eso. ¿Se ha ido? No, no sé. No, no he llegado. No. ¿Dónde está allí? A la derecha. Otra cosa, nosotros nos vamos a la izquierda. ¿Esto qué era? ¿Dónde nos lleva esto? Interior. Al puente. Pero por aquí podemos llegar al cementerio. Creo que podemos dar la vuelta. Si no, la solución es tener que estar aquí. Esto va a la casa y se lo cuente. Esto va a hacer un tiempo.
Vamos a ir al cementerio. No puedo dar la vuelta. Hay que estar por aquí de seguro. Tendremos que poner a la baja la horca. Me estoy dando cuenta que los objetos se usan cerca. Aunque mi suposición no tiene por qué ser cierta. Aquí no puedo utilizar nada. No se puede utilizar nada. Colocar algo aquí, pero yo creo que está mal. Acabar, a lo mejor con la cosa esta que parece un pico. Es que no parece un pico, ¿eh? Yo no sé dónde hace que esté un pico, pero... Ah, pues sí. Es un pico. Es como más raro, ¿eh? ¿Pero qué motivo tiene para hacer esto? Ha matado a uno, a otro lo ha dejado medio lelo. Bueno, se pone ahí a excavar. Y lo sube era ahí al castillo, ¿no? Un pasillito. ¿Qué es lo que tenemos? Algo para tirar, ¿no? Una especie de asidero. Para el pozo podría ser. Vamos al pozo ahora. Bueno, rompecabezas no tiene mucho sentido, digo, con la historia. Pero a mí me sacan un poco del rollo, del ambiente tan guay que tiene el conjunto verde. Bueno, esto está averiguado. ¿Qué es? Un demonio contento. Vale. Yo veo tetas de todos lados. Ah, sí. Cuando voy por la calle, me pasa. Una farola tiene que tener pechotas, seguro, una farola. Veo una piedra en el suelo. No me detecta. Nada aquí, ¿no? Pues yo juro que parecía una hoz más que un pico. Una forma súper rara. Me había puesto un pico normal y corriente. Mal pozo. Claro, pero llego antes al puente que al pozo. Pero... al puente. A mí me suena que es una anilla, pero esta anilla es muy bonita para esto, ¿no? A lo mejor es para el sótano. No, no es. Si ahora me dejan entrar en la cosa. Curiosa. Dejar entrar a la casa. Que tengo una llave. Cromwell 1111. ¿La llave? ¿Llaves? Pero eso es un cerrojo. De hecho, yo no veo un cerrojo ahí. Pero... vamos a probar. Yo creo que aquí. Llave aquí, yo creo que no, pero. ¿Ah? La más fea. Pues sí, tío. Yo no veo un cerrojo ahí. ¿Tú has visto un cerrojo ahí?
Bueno, ahora no creo yo que pueda... Hostia, que nos hemos tirado por el pozo. Bueno, no iba a probar, a partir de ahora tendré que probar. Yo no veía un cerrojo ahí. Y ahí sí. Espérate, espérate, vamos a grabar. Por eso digo que me da un poco de miedo que grabe solamente en una posición. A ver, pues algo tendremos que averiguar por aquí. Nos ahorramos el paseo de antes. No hay nada. Quería seguir un poco, la verdad que ya es tarde. Para empezar el expediente. ¿Qué se supone que es eso? ¿Y desde dónde estamos mirando? A ver, hemos bajado el pozo, hemos andado un trecho. Pero yo es que eso no digo de narco. Tendremos que buscar la pared, pero es que esta pared no sé dónde está. ¡Ah, encontré al faraón! Me cago en la base. Pues menos mal que he vuelto a cargar. Los objetos no se suelen utilizar muy lejos de la zona. La cuerda. A volver a entrar. Con esto podemos volver a entrar. Bueno, pues ya está. Averiguado. Tengo que tener más cuidado cuando entro a sitios nuevos. Y a explorar mejor. Este juego también era largo, ¿eh? Eran tres azadas. Pues ya estamos aquí. ¿Puedo acostarme? No. Vale, yo creo que en el armario hay cerilla. Y Crowell dice que en el armario hay porfiláctico.
creo que pierdo. Va a hacer ella. Y seguro. A ver, antes de bajar y hacer las cosas que pensamos, voy a eliminar conversaciones. Vale, hay más conversaciones. ¡Dios mío! ¡No has debido tocar a ese objeto! ¡La desgracia se cierre de nuevo sobre nosotros! ¡Ten cuidado! ¡No sabes a qué fuerzas te enfrentas! ¡Es Dracul! ¡El diablo! ¿Dracul? ¿Tiene alguna relación con el conde? Drácula significa hijo del dragón. Y aquí en Transilvania, el dragón es una criatura maléfica que nos trae caos y destrucción. Es el guardián de las puertas del infierno. Vale. El guardián. O sea, el túnel es el guardián. O sea, el túnel, el pozo es el infierno. A ver. El puente se ha derrumbado. ¿Hay algún otro camino para ir al castillo? ¿Ya no hay puente? Lo siento. Era el único camino que llegaba al castillo. Al menos que... ¿Conoce otro camino? Los ancianos dicen que hay un subterráneo que llegaría hasta el castillo. Pero esas son leyendas. Si ese pasadizo existe, nadie conoce su acceso. ¡Uy, qué mirada picarona! Fíjate, Crowell, que se ha cerrado... El espicha. Ahora, que no te escuchaba. Te escuchaba. Vaya. No sé cómo llegar al castillo. Y el tiempo apremia. Ayúdeme, por favor. Hay antiguas leyendas en esta región. Se dice que el castillo fue construido con piedras arrancadas de estas montañas por miles de hombres que murieron en la tarea. Los ancianos cuentan que la montaña está llena de galerías habitadas por las almas condenadas. ¡Loco estaría el que se atreviera a aventurarse por ellas! No puedo elegir. La vida de mi mujer depende de ello. Tengo que ir. Que Dios te asista en tu misión. Quizá lo que esconde la cabaña sea un pasadizo hacia ese infierno. Deberías ir a ver por allí. Todos los caminos hacia la cabaña están bloqueados. Hay que encontrar rápido una solución. No puedo hacer nada por ti. Conozco mal esa casa. No soy el más adecuado para ayudarte. Gollum. Hace Gollum. Uy, a mí el cuentacuentos este me da mala pena. Seguro que es un vampiro. Luego vengo por aquí y te mato, ¿eh? Te voy a dar con la porra. Y no es la porra buena, es la porra mala. Vamos a abrir esto. Seguro que hay cerilla. Y te equivocas tú, Crowell, que te estoy rato diciendo que aquí hay condones. Y yo creo que no hay condones. Un rato lo estás diciendo, pues. A ver cómo te equivoca. Claro, estás diciendo que la mesonera quiere algo con rollo conmigo, con el jovenzuelo. Hostia, no vale. Tengo algo más para esto. No, no tengo. Vete, vamos a hablar con la mesonera, a ver si me dice dónde están las revistas eróticas y el profilático. Profilático, a ver. En el cementerio, moviendo piedras, he encontrado un extraño anillo. Una misteriosa luz azul parecía indicar el lugar donde se encontraba. ¿Ha visto las llamas azules?
Las llamas azules solo aparecen algunas noches cuando los demonios han roto sus cadenas. Esta noche, ningún hombre de la región se atreverá a aventurarse fuera, aunque esas llamas señalen tesoros enterrados. ¿Tesoros? Cuando era una niña, mi abuela me contaba la historia de las invasiones que ha sufrido nuestro país durante siglos. No hay ni un solo metro cuadrado de esta tierra que no haya sido fertilizado con la sangre de los hombres. Pero los invasores no encontraron gran cosa. Los campesinos habían preferido enterrar sus bienes más valiosos antes que verlos caer en manos de estos bárbaros. Se dice que ese oro está maldito. ¡Aleje de mí ese anillo! Esta mujer parece vieja, pero mantiene unos pechos bien erguidos, y puntiagudos. Lo saca un ojo perfectamente. Aquí hay algo que no casa. Vamos a terminar de preguntar a esta mujer. Así me ha enseñado los pechotes a puntiagudos que tiene, oye. El puente se ha derrumbado. Me ha costado muchísimo volver aquí. Ayúdeme a encontrar otro camino para ir al castillo. Viorel está furioso. He tenido que cerrar las puertas del albergue para evitar su ira. Creo que piensa que le estamos ayudando. Tengo tanto miedo. ¿Qué nos va a pasar? Seguro. La necesito más que nunca. ¿Cómo puedo salir de aquí para llegar al castillo? Si no, tendré que enfrentarme a Viorel. Es demasiado importante lo que está en juego. No. No puedo dejar que le haga daño. Esa gente ha hecho un pacto con el diablo y usted no vencería. Quizás haya una solución. Unos días antes de morir, mi difunto marido me habló de un pasadizo que hay en la bodega. ¡Deprisa! El tiempo apremia. ¡Muéstremelo! Desdichadamente, nunca supe de qué hablaba, pero parecía tan asustado, tan enfermo. Quizá encuentre indicaciones en su agenda. La he guardado en el armario. Pero por favor, sea prudente. Sea lo que sea que hay ahí abajo. Mató a mi marido. Joder, macho, vaya tela, ¿eh? Vale, pelita. Vámonos de aquí, que me está dando un asco. Vámonos. Sí, la lanterna que está haciendo no la va a acabar nunca. Yo, esto de coger la llavecita y ponerla luego, se lo podemos ahorrar, ¿verdad? Una vez que tengamos el objeto. Hombre, ahí está. ¿Qué es eso? Tras semanas de búsqueda, por fin he comprendido para qué servía el anillo del dragón. El anillo es una llave hacia el infierno, hacia el universo del dragón, y la puerta se encuentra justo debajo de nosotros. Tengo que proteger a los míos. He bloqueado el pasadizo ocultando el anillo maldito allí en donde San Jorge protege a los vivos y a los muertos. Invoco a todos los santos. Haced que esta puerta permanezca cerrada para siempre. Tras semanas de búsqueda, por fin he comprendido para qué servía el anillo. Me pone la mesonera, venga. Es una llave hacia el infierno, hacia el universo del dragón, y la puerta se encuentra justo debajo de nosotros. Tengo que proteger a los míos. He bloqueado el pasadizo ocultando el anillo equivocado, ¿vale? Allí en donde San Jorge protege a los vivos y a los muertos. Invoco a todos los santos. Haced que esta puerta permanezca cerrada para siempre. No, que es lo que he cogido. Me dé algo, ¿no? Pasa fuego, ¿no? ¿Una especie de batería o...? Mechero, contra un mechero. Un mechero modernísimo, con su piedra y todo. Cromwell 1111. Comenta, parece un mechero, sí.
Hostia, es verdad que las casas de madera hacen un montón de ruido. Espérate, espérate, que se me ha ido la pinta. Como hubiera pasado nada, pero... Me llero a Yoli. A ver cómo ha escondido este el pasadizo. Me dice la otra que no lo he encontrado. A lo mejor encendiendo la vela ya está. Ahí está el pasadizo. Sí que tiene uso, ¿eh? Ah, no, la llave. Esta llave, ¿eh? Llave, ¿no? La pinta, ¿verdad? Qué útil, súper útil. Casa de Frodo Bolsón. Tío, se ha cerrado. Pues vamos a grabar. Pues vale. Sí, sí, es la casa de Frodo. De Bilbo Bolsón. ¿Dónde estoy? Está en la puerta de la mina, pues va a abrirla, ¿no? Habrá que encontrar otra cosa, ¿no? Se utiliza todo, ¿es todo con lo mismo? No, no, ya decía yo. Ah, que, no, no, que es un botón. Aquí está. Que es un botón. Vamos a darle caña al botón. Una especie de botón. Supongo yo que habrá que buscar esa pieza, ¿verdad? Que el dragón no se ve para todo. Vale.
Pero ya hemos abierto esta parte. No voy a salir todavía, por supuesto que no. Por aquí ni nada. Bueno, ahora podemos ir a la casa de la víctima. Por aquí no hay nada, no me dejaré nada por aquí, ¿no? No. Ahí hay algo, desde luego ahí se ve que hay algo, pero no parece que sea interactivo. Vámonos, vamos a la casa del tío este. Hombre, con los puzzles nos han matado mucho. ¿Puedo abrirla? Supongo yo que sí. No, ya no se puede abrir. No hay que salir. Tienes que dar la vuelta. Vale. Está vivo, ¿eh? Porque al otro han dicho que está inconsciente. En la casa del otro, o se va a cabrear un montón. Bueno, la verdad es que la casa está hecha una mierda. Bueno, muy escondido, muy escondido. Necesitaré el faro. ¿Cómo? Una palanca, un ascensor. Debemos ser moderno, ¿no? ¡Ah, cabrón! Ya. Bueno, ya tenemos una excusa para matarlo. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que está bien, ¿no? Me avanza bastante. Y bueno, aunque pone que he jugado 2 horas y media, en realidad hemos jugado que 1 hora y media por ahí. Digo de avance mientras hemos dado vueltas y tal. Ya, pues lo dejamos aquí, voy a grabarlo.